amigos de Habitat Soluciones, nos encontramos con los arquitectos Javier Rojas y José Brenes, de la firma Rojas Arquitectos. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Sí, gracias, Laura. Estamos en el Hotel Grano de Oro, cuyos dueños, Eldon y Lori Cook, contrataron a la firma Rojas Arquitectos para hacer una ampliación de este hermoso hotel. Javier, ¿cuáles fueron las primeras necesidades expuestas por el cliente? Háblanos un poquito al respecto. Bueno, es toda una historia porque Grano de Oro es un proyecto que nació hace muchos años. Los señores Cook, que vinieron al país, ellos son de Calgary, de Canadá, y hicieron este hotel, pero lo tomaron no solamente como un hotel, sino lo tomaron como su segundo hogar casi. Ellos ven el hotel con un amor y un cariño, lo atienden en forma personal, y cada persona que trabaja aquí también tiene la misma forma de pensar. Cuando se nos presentó este gran reto, bueno, nosotros también en nuestra oficina tenemos esa pasión y dijimos que íbamos a hacer a ellos una obra que cumpliera con todas las necesidades que ellos nos estaban pidiendo. Primero que todo, uno de los parámetros que nos pidieron era que no podíamos perder las raíces de la casa original, que de allí fue donde se fundó el hotel, y teníamos que seguir con la misma arquitectura. Para nosotros fue un poco controversial, pues nosotros somos arquitectos que andamos siempre en una búsqueda, luchando por hacer una arquitectura de nuevos horizontes, y entonces tenemos todo un tema hacia el mundo, digamos, de la nueva arquitectura. En ese caso, hacer Grano de Oro era como hacer un freno en el camino, volver hacia atrás y hacer algo atípico de lo que habíamos hecho. Para nosotros fue un gran reto, porque nunca lo habíamos hecho. Y entonces dijimos, bueno, como siempre, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien hecho. Entonces allí fue donde empezó este nuevo camino. Primero que todo, lo que hicimos fue estudiar la arquitectura victoriana, buscar libros, buscar literatura vieja que teníamos desde la época de la universidad, y hacer todo un rescate, analizar mucho la arquitectura de la casita existente y muchos de los ejemplos victorianos que hay aquí en Costa Rica. Entonces, desde allí fue donde arrancamos para poder lograr lo que se hizo hasta la fecha. Claro. José, para el público televidente que no conoce mucho al respecto de la arquitectura victoriana, ¿podrías comentarnos al respecto, por favor? Claro. La arquitectura victoriana es un movimiento que se da a mediados del siglo XIX en Europa. Es una influencia muy grande no solo en la arquitectura, sino en otros elementos importantes de la época. Es importante aclarar a la gente que un estilo cuando nace, no nace solo en arquitectura, nace en muchas áreas y también eso llega a ser parte de la arquitectura. Pues en Europa se da a mediados del siglo XIX y por todo el movimiento que se da hacia islas del Caribe, por el tema de personas adineradas que tienen que ver con la problemática de la esclavitud, que posteriormente vienen a Limón por el tema del ferrocarril, hacen sus grandes casas, la mayoría dentro de este estilo que se pueden encontrar en Limón. Posteriormente pasan a Cartago y de Cartago llegan a San José. Es por eso que este recorrido que hace este estilo arquitectónico no llegó a nosotros, y San José tenía o tiene parte de esta arquitectura en nuestro país. Claro, Javier. ¿Qué significa el rescate de la arquitectura victoriana en una ciudad en pleno desarrollo como San José? Bueno, como mencioné anteriormente, fue un proyecto atípico y para nosotros lo tomamos como un gran reto y una gran pasión. Pues, ¿qué pasa? Todos lamentamos de lo que perdimos aquí en San José. San José es una ciudad muy bella, una ciudad neoclásica, en donde no nos cansamos de ver las fotografías viejas y lo que nos contaban nuestros abuelos y nuestros padres de esta avenida central totalmente neoclásica con su tranvía en el centro, y todos los días nos decimos por qué perdimos eso, por qué perdimos una ciudad tan linda. Y por este motivo nosotros quisimos mostrarle al país con este ejemplo que Grano de Oro prácticamente es un proyecto que vuelve al pasado. Prácticamente, como digo yo, es un proyecto romántico que le estamos devolviendo a San José un pedacito de lo mucho que perdió. Y ahí es donde viene la parte de que para nosotros fue un proyecto muy interesante, porque estamos románticamente hablando devolviéndole a San José parte de lo mucho que perdió.
Súper importante. Y refiriéndonos un poquito al diseño interno, José, ¿quiénes se encargan? ¿Quiénes colaboran con ustedes en el diseño interno del hotel? Bien, Rojas Arquitectos se caracteriza siempre por tratar de darle al proyecto lo que desde un inicio, lo que desde su concepto se le quiere dar. Y por eso nos gusta muchísimo trabajar en equipo. La parte del diseño interno no es la excepción. Rojas Arquitectos participa también del diseño interno en conjunto con los propietarios, con don Eldon y doña Lori, que tienen un gusto exquisito y hasta en la última cuchara se puede ver el gusto de ellos. Y además invitan a participar con nosotros en equipo a una firma del extranjero de Atlanta que tiene por nombre Johnson Studio, especialistas en el diseño interno de restaurantes. Y localmente, para participar con nosotros también, al señor don José Molleda. Todo este equipo es el que hace que dentro del Hotel Grano de Oro se sienta este ambiente tan acogedor. Vamos de regreso al estudio y enseguida regresamos con más de la ampliación del Hotel Grano de Oro. De primera entrada, cuando uno llega al hotel, nos llama la atención cómo hay un volumen que se impone. Es un volumen en medio de los dos edificios antiguos, completamente contemporáneo. ¿Cuál fue la idea de insertar esta obra tan impactante en medio de los dos edificios antiguos? Bueno, ese tema fue un tema muy polémico acá con los propietarios, pues ellos habían pensado desde el principio que se tenía que manejar una arquitectura integral, tenía que ser todo el mismo estilo, que así se lo habían imaginado ellos. Pero nosotros empezamos a analizar e inclusive al principio no quisimos dar la respuesta, pues sabíamos que había que hacer un cambio en el concepto que los señores tenían. ¿Por qué razón? Primero que todo, en la época que se construyó la casa, la primera casa donde fue el hotel inicial, o donde es el hotel, pero fue la primera casa, que fue una casa construida en los años 20, en este barrio había muchas casas que no eran la tradicional casa pegada con casa, sino que eran casas separadas. Tenían antejardines o jardines más bien entre cada casa y entonces eran casas independientes. Si nosotros hacíamos esta, por decirlo así, segunda nueva casa y la pegábamos a la otra casa, se iba a ver, primero que todo, iba a perder la escala de la casa original, se iba a ver como una gran mansión, todo, y rompía totalmente y perdía totalmente el concepto original. Entonces dijimos, esto tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer un elemento de transición, tenemos que hacer un elemento que separe las dos casas, la vieja y la nueva, si se puede decir. Y ahí fue, bajo ese concepto, que dijimos, ¿cómo hacemos para romper sin una arquitectura, sin que se vea como una gran mansión? Entonces dijimos, tenemos que cambiar totalmente y vamos a crear un elemento neutral muy puro. Ese elemento puro, nosotros empezamos a analizarlo y al foro final, lo que se hizo fue lo que ya está en obra, que es una obra totalmente limpia, con una arquitectura, digamos, por decirlo así, que hace contraste con la arquitectura original. Y el problema fue mostrarle esa idea a los clientes, porque cuando llegamos donde los clientes y les mostramos la idea, ellos se asustaron porque pensaron de que como que no iba a ser juego con su obra. Que el lenguaje era diferente. Totalmente, el lenguaje era diferente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros lo hicimos con mucho cuidado y con mucho criterio para tratar de que los señores entendieran qué era el camino que había que tomar. De casualidad, yo en ese momento hice un viaje durante el proceso de diseño, yo hice un viaje a Londres. Y Londres es una ciudad interesantísima porque maneja mucho lo clásico como maneja mucho lo contemporáneo. Y es muy, digamos, se logra visualizar muy bien muchas obras que tienen este tipo de híbridos, si se puede llamar. Y entonces al puro final presentamos la idea, presentamos también ejemplos de obras de famosos arquitectos que han hecho este tipo de intervenciones y al final los señores entendieron y más bien les llamó la atención la idea. Y entonces ahí fue donde, por decirlo así, nos aceptaron y para nosotros también era muy importante porque, como expliqué, la arquitectura es una arquitectura de búsqueda, una arquitectura que no mira hacia el pasado. Uno mira hacia el pasado nada más por conceptos arquitectónicos, pero creemos de que la arquitectura tiene que evolucionar y tiene que ir hacia adelante. Y allí fue un excelente ejemplo para poder crear una muestra de lo que nosotros creemos. En Rojas Arquitectos siempre estamos en una búsqueda. Parte de esta búsqueda se puede plasmar en proyectos que hemos desarrollado hasta la fecha,
como el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, el edificio Hewlett Packard en Ultra Park, el Hotel Hilton en Solarium y el resto de los proyectos de Solarium, que es un proyecto muy grande que está frente al Aeropuerto Internacional de Liberia. José, contanos un poquito más acerca de los dueños del hotel. Claro, la familia Cook de Don Eldon y Doña Lori, como mencionó ahora Javier, son canadienses que llegaron al país y han tomado el Hotel Granadero como parte de su plan de vida. Y aparte de ser unas personas muy especiales, es importante también destacar de que cumplen una labor social aquí en el país muy importante. Gran parte de lo que pues, se puede percibir aquí en el Hotel Grano de Oro va destinado a esta obra social que ellos tienen, y es algo aplaudible y que siempre le hemos admirado. Y además, como personas, la calidez, yo creo que se transmite aquí en el hotel, en cada rincón, como lo dijimos ahora. Definitivamente sí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, José y Javier. A ustedes, gracias. Y continuamos con más del programa.